Ricardo González, un gusto saludarte, muchas gracias por estar acá. Qué bueno verte otra vez, Johanan. Así es, y bueno, pues a ver, platícanos qué es lo que pasó últimamente allá en Monte Shasta, donde constantemente tú estás haciendo labor, estás reuniendo a muchas personas ahí. Como sabes, todos los años hago una reunión allí en California, en los Estados Unidos, en esta montaña que es tan, tan especial. Es uno de mis lugares favoritos en el mundo, porque además de su paisaje que es hermoso, increíble, es un lugar de contacto, un lugar de experiencias con el fenómeno OVNI. En este caso, en Shasta, nos reunimos unas 170 personas, entre ellas la periodista OVNI Paola Harris, que tú conoces, quien nos había acompañado en septiembre de 2014 para un avistamiento programado. Y si bien es cierto, lo de Shasta en esta ocasión no fue un avistamiento programado, era mi seminario anual que hago todos los años allí, ocurrieron cosas bastante interesantes, extraordinarias, algunos avistamientos, y por si yo fuera poco, nuevamente, tal y como ocurrió en septiembre de 2014, si te acuerdas, se volvió a presentar este ser que está en comunicación con nosotros, que dice llamarse Antarel, un ser extraterrestre de aspecto nórdico, como si fuera un suizo, un noruego, de unos 2,70 metros de estatura, un gigante, que habitualmente le hemos visto en otros contactos con el cabello largo, platinado, que le cae por atrás los hombros, y con un traje, una especie de enterizo, como si fuera piel de foca, muy pegado a un cuerpo que es bastante esbelto, ¿no? Muy proporcionado. Ese tipo de seres provienen de un mundo que ellos denominan Apu, que se encontraría, siempre de acuerdo a esos mensajes, en el sistema de Alpha Centauri. Así que, como ocurrió el año 2014, Paola Harris y otras 8 personas también pudieron ver nuevamente a Antarel, que se presentó en el mismo lugar, curiosamente, exactamente el mismo punto de Sandflat, allí al pie de la Montaña Blanca de Monte Shasta, tal como había ocurrido antes, en ese mismo lugar se presentó. Pero no estaba solo, estaba acompañado de otras 3 criaturas, eran 4 en total, más bajas que él, y se veían muy bajas por la estatura gigantesca de Antarel, que yo calculo habrá estado unos 40 metros de distancia en medio del bosque, coordinando las experiencias que se estaban dando allí. No tenemos una fotografía, una filmación de la experiencia. A veces la gente me dice, ¿y por qué no tienes una foto en Facebook abrazado con el extraterrestre? ¿No? Pero no es tan sencillo. La experiencia se dio así. Éramos 10 personas, entre ellos un ex-marín que estuvo destacado en Irak, cuyo nombre voy a mantener en reserva, y otras personas que eran testigos, obviamente al lado de Paola Harris, de este contacto. Así que me parece increíble, maravilloso, que la ex asistente del padre de la ufología, el doctor Joseph Allen Heine, por segunda ocasión haya tenido un contacto directo con nosotros en Monte Shasta. Claro, hace unos días daba a conocer a través de sus redes sociales de que ella ya mantenía un contacto directo y que se autoproclamaba, bueno, ya una contactada. Es un tema muy complejo porque Paola Harris, y tú lo sabes como periodista, cruzar la línea es bastante polémico. Es bastante polémico porque hasta dónde el periodista pierde la objetividad de su investigación, de las cosas que está viendo, cuando se convierte en un testigo directo de los encuentros cercanos. Lo que dijo Paola Harris en Monte Shasta es que ella iba a seguir siendo periodista, investigadora, que iba a tratar de mantener esa postura para seguir pesquisando el fenómeno OVNI y su relación con lo extraterrestre, pero que se hacía cargo, que se hacía responsable de haber visto a Antarel en 2 ocasiones, y no solo haberlo visto, sino haber recibido por lo menos en 3 o 4 ocasiones mensajes telepáticos del extraterrestre, ¿no? Hay hasta un vídeo donde le preguntamos todo esto en Shasta, si ella se siente más una contactada o una periodista. Y ella dice, mira, yo ante todo soy una investigadora que ha tenido contactos. Mi caso es al revés, yo soy un testigo de contacto que investiga, ¿no? Entonces creo que es bueno hacer la diferencia. Y considero que es muy valiente una persona como Paola que se hace cargo, porque yo conozco, no voy a decir los nombres aquí en cámara, a reconocidísimos investigadores, escritores del fenómeno OVNI, no solo de habla hispana, sino también de habla inglesa, que tienen contactos, que reciben mensajes, que cuando se apaga la cámara, cuando estás en un café, en un restaurante, en el hotel donde se hizo el congreso, te cuentan unas experiencias alucinantes. Pero cuando se enciende la cámara o cuando tienen que escribir, se hacen un poco los debunkers, ¿no? Exacto. Ahora, ¿qué tanto realmente cualquier persona puede tener contacto con estos seres? No. Si me lo hubieras preguntado hace 10 años atrás, te hubiese dicho que sí, que una persona preparándose podría conocerlos físicamente, si te refieres a los contactos físicos. Claro. Alguna vez creo que lo hablamos en tu estudio. Pero no, Johanan, estoy convencido que de ellos depende todo. Las condiciones, las personas.
hay un aspecto de nosotros que sí puede favorecer un tipo de interacción, un avistamiento, una comunicación mental. En eso sí depende que nosotros abramos la puerta. Pero una persona, por más que quiera conocerlos, que incurra en el despertar de conciencia, haciendo prácticas de concentración, meditación, si con todo eso es suficiente para garantizar un contacto directo con ellos, obviamente que no. Hay objetivos, protocolos, una agenda muy precisa que ellos tienen para decidir con quién y cuándo. Esto quiere decir que mi humilde caso, el de Ricardo, es porque soy una persona especial, fuera de serie, y yo encajo, sinceramente, y no por falsa modestia, no lo creo así. Si encajo en algo es en ese programa, pero no porque sea una persona especial o fuera de serie, para nada. Me pasó a mí, ya conoces mi historia, la he narrado muchas veces en otros momentos contigo y otros medios aquí en México. Me pasó y me hice responsable. A mí me despidieron de mi trabajo en el Perú, he sido sometido a debates con físicos nucleares, con pilotos de guerra, con psiquiatras, hasta con un exorcista. Yo he dado la cara siempre y lo voy a seguir dando, ¿no? Claro, ¿y qué vieron entonces en Paola Harris? Paola Harris, hay algo extraordinario. No solo en Paola, también hemos estado con otros investigadores. De hecho, entre ellos estuvo Rey Hernández. Rey Hernández es el director de FREE, que es una organización que fue estimulada por el astronauta Edgar Mitchell, con quien estuve en su casa el pasado mes de agosto en Florida, en los Estados Unidos, y también por el doctor Rudy Child, que es un astrofísico de Harvard. Es decir, no estoy hablando de un tipo que vende popcorn en la esquina, estamos hablando de astronautas, de científicos. Y este grupo FREE, que está conformado por académicos, estuvo con nosotros a través de uno de sus directores, que es Rey Hernández, que ha sido testigo también, aunque no de la presencia física en Tarel, no estuvo en ese momento, pero sí los avistamientos y otros fenómenos que se dieron allí. ¿Por qué Paola Harris? Porque Paola acompañó a uno de los referentes de la ufología, este astrónomo que ya mencionamos, el doctor Jochen Allen Hynek, y tal vez por su acercamiento a diferentes ópticas del estudio del fenómeno OVNI, como norteamericana residente, pero de origen italiano, ¿no? Que eso le acerca a una visión un poco distinta a otros estudiosos investigadores, y porque tiene corazón. No es solo la investigadora intelectual, racional, de tornillos y tuercas, de la ufología dura, sino que también tiene corazón. Y estoy convencido que si estos temas no tienen corazón, aunque irrite esto a los escépticos, no llegas a ningún lado. Creo que por eso ellos la eligieron. Además que Paola, y esto me consta, tiene una enorme amistad con los más importantes investigadores del tema OVNI. Era íntima amiga del profesor Mack, de John Mack, el psiquiatra de Harvard, que tú habrás investigado muy bien, íntima amiga, también de Monseñor Corrado Balducci, su paisano italiano, creo que era romano al igual que ella, de hecho falleció en Roma en septiembre de 2008, Corrado Balducci, entre otras grandes personalidades de la investigación. Ahora estuvo en un congreso con la MUFON en los Estados Unidos, donde creo que también estuvo Jaime, y en este congreso se reunió con su amigo, porque son muy amigos con él y su esposa, y me refiero al ex ministro de Defensa de Canadá, Paul Hellyer. Así que hay muchas razones para que Paola haya sido elegida por ellos. Pareciera que el fenómeno OVNI, año tras año, va adquiriendo mayor importancia, mayor trascendencia dentro de la cúpula del poder, tanto de los militares como del gobierno general. Uh-huh. ¿Esto hacia dónde crees que nos lleve? Nos debería, con tilde la I, nos debería llevar a que los gobiernos del mundo y los que están detrás de esos gobiernos, que son habitualmente corporaciones, se animen a contarnos la verdad. Y no solo sobre el tema OVNI o el contacto con extraterrestres, sino también sobre algunas mentiras en relación al cambio climático y un abanico de asuntos que tú conoces bastante bien. Volviendo a la reunión que tuvimos con Edgar Mitchell, pues yo he escuchado de los labios de él, o sea, no me lo contó alguien. Yo le pregunté un momento, doctor Mitchell, ¿usted cómo sabe que no estamos solos en el universo? Y él contestó, porque hemos tenido experiencias personales con el asunto. Entonces, si un astronauta, es este hombre que estuvo en la Luna, ¿no? En la misión Apolo 14, te dice una cosa como esta, ¿cómo es posible que luego la propia NASA desacredite al doctor Mitchell y diga, es un patriota, es un gran científico, astronauta, pero no compartimos sus declaraciones, la NASA no está interesada en investigar el contacto con extraterrestres? Así es. Bueno, después, dentro de la historia de Ricardo González, está la civilización Apu. Sí, es el tema más fuerte, importante, que estamos trabajando a raíz del contacto del pasado 12 de abril, que tú tuviste un rol
periodístico interesante porque me tocó justamente contigo comentarlo y como habrás visto trajo mucha repercusión. Coincidió. Sí, coincidió, no se planificó, o sea, surgió una entrevista, ni sabías lo que había ocurrido, yo te lo comenté y surgió hacer la entrevista sobre ese tema, que fue en abril, los pocos días de ese contacto. Y bueno, los anuncios que se han hecho posteriormente de algunos hallazgos vinculados con el acelerador de partículas que está entre Francia y Suiza, como el hallazgo en el mes de julio del Pentaquar, estaba confirmando los vaticinios de Ibica, esta apuniana extraterrestre que nos había mencionado que el acelerador de hadrones era una de las principales catapultas, ¿no? Circunstancias que precipitan cosas para que ellos hayan tenido el acercamiento con nosotros allí en los Andes peruanos. Los apunianos, un poco para la gente que está viendo esta entrevista, están en contacto con muchos testigos, como mi humilde caso en el Perú, de los años 50, hasta donde yo he podido ir jalando la pita, ¿no? ¿Se entiende pita en México? Sí. Jalando la soga, no he ido jalando el hilo de Ariadna, ¿no? Como si estuviese en el laberinto de Cnosos en Creta. No me encontré con el Minotauro, pero sí me encontré con el origen de los primeros encuentros cercanos en mi país que se remontan, reitero, en los años 50. Después, en los años 60, se dan a conocer por culpa de un técnico de planta de origen yugoslavo, nació en Montenegro en 1918, Vlado Kapetanovic, que ya habrás investigado también eso, lo hemos mencionado antes. Vlado noveló sus libros, por eso hay muchos temas que son bastante complejos allí, pero tuvo también sus experiencias y por él se conoce todo el asunto de los apunianos. El otro asunto es que, valga la redundancia, ese contacto con esos seres que son bastante altos y en cuya civilización está involucrada la figura de Antarel, se contactaron con otros grupos en otras partes del mundo. Posteriormente a los años 50, posteriormente a la experiencia de 1960 de Vlado Kapetanovic. Y entre esos grupos puedo mencionar los hermanos Carlos y Sisto Paz Wells, que arrancaron en el año 74, una experiencia muy importante a nivel de habla hispana. Empezaron 14 años más tarde, que haya comentado su experiencia Vlado Kapetanovic, y también hablaban de los apunianos, ¿no? Y curiosamente el grupo Atlán de España, que se formó también en los años 70, estaban contactando con un ser extraterrestre que decía llamarse Genón y le preguntaron, ¿quién eres tú? Yo soy un hombre, solo que vivo en Alfa Centauro. Así que estas cosas vienen de antes. Por eso, interpretar el contacto con estos seres apunianos como parte de una misión de contacto es muy limitado. Es una agenda global que ha involucrado diferentes grupos, diferentes testigos, sin ningún tipo de nombre en realidad, al margen de que estos seres hayan participado estimulando distintas facciones humanas como un acercamiento antropológico. Claro. ¿Realmente ellos están aquí o es revivir una civilización que se tiene referencia desde los años 50? Ellos están acá. Yo estoy convencido que cuando uno está en el Cerro Uritorco, en la Argentina, o en Tepoztlán, aquí en tu país, en México, o en Monte Shasta, en los Estados Unidos, o en Monte Beluca, en Siberia, en Rusia, amén de tantos hotspots que existen, y uno en esos lugares de contacto, de poder, como esas vigilias que ustedes han hecho en el Popo, ¿no? Aparece de pronto una luz anómala y uno puede decir, es una nave de los hermanos de las Pléyades que están llegando de la Estrella Maya. Es un delirio, primero que no sabes de dónde viene. Y hablar de una constelación o de un lugar, tienes que precisar exactamente de dónde vienen, ¿no? Pero aún así, reitero, no es que estén llegando en ese contacto, sea en el Popo o en el Uritorco, en tiempo real. De pronto están viniendo del propio volcán, de una supuesta base subterránea, o de pronto de una instalación intraterrena en este Cerro Uritorco que ya mencioné, que está en Capilla del Monte de la Argentina, que tú conoces. Es decir, no es que estén llegando, son originarios de estrellas lejanas a la Tierra, pero están entre nosotros hace miles de años. Ah, muy bien. Ahora, en cuanto mencionaste el tema del volcán, ¿en algún momento te han mencionado algo sobre los volcanes? Hace un tiempo atrás, voy a tratar de hacer memoria, probablemente fue 2012, 2013, aproximadamente, no recuerdo bien ahora la fecha, recibí unas comunicaciones a través de la telepatía de Antarel, hallándome justamente en Puebla, y nos decían que la actividad del Popo iba a mantenerse durante un tiempo importante, como ha sido la constante,
y que muchas de las luces que se han observado allí corresponden obviamente a sus aparatos, a naves de ellos, ¿no? Hay otras que no, que son anomalías, que tienen una explicación, pero hay que discernir el grano de la paja en este caso. Y les preguntamos por qué y nos comentaron que debajo del volcán, algo que otros testigos de contacto en México ya lo habían mencionado en su momento, existía una base subterránea, una instalación extraterrestre muy vieja. Muy bien. Eso es lo que nos dijeron. ¿Cuál es el próximo libro de Ricardo González? Mi 15º libro se llama El mensaje de la bandera de la paz. Más allá de mi testimonio de contacto, estoy muy comprometido con la conciencia. Creo que el encuentro cercano más importante es con uno mismo. Desde el pasado mes de julio formo parte del Comité Internacional de la Bandera de la Paz, que es un organismo de Naciones Unidas y que preside una mexicana de origen español, como es la doctora Alicia Rodríguez, muy conocida aquí, muy querida aquí, una actriz de Televisa, doctora en literatura, una gran amiga mía, y era presidenta. Yo soy parte del comité. Así que mi 15º libro va a tratar sobre la bandera de la paz, el mensaje de Nicolás Roerich. Lo estamos publicando el 5 de diciembre, que tenemos un evento muy bonito, muy hermoso en Capilla del Monte, que va a ser decretada por este organismo de Naciones Unidas como una ciudad de paz, ¿no? Como se han hecho con otros lugares aquí. No quiere decir que porque se entregue la bandera de Nicolás Roerich ya es una ciudad de paz o uno ya está en paz. No, la paz empieza en uno mismo. Es sencillamente un pretexto, una ceremonia simbólica para motivar la conciencia de la paz, que es otra cosa. Y este libro, a usanza de otros que he podido liberar, va a estar publicado en su versión digital gratuitamente para que el mensaje llegue a más personas. Todo esto es para el despertar de la conciencia, pero es información que te han proporcionado directamente estos seres extraterrestres. Absolutamente. Obviamente, como te dije al inicio de esta nota, soy un testigo ante todo de contacto, pero que investiga. Lo he hecho por mi sanidad mental y por comprender mejor las cosas. Cuando digo mi sanidad mental, la gente dice, ¿qué quiere decir con esto? Creo que investigar, tratar de concatenar las cosas, te permite acercarte, no que estés, te permite acercar a una mayor ecuanimidad. No solo quedarte con lo que estos seres te transmitieron, lo que te dijeron, sino ponerlo en duda, tratar de corroborar las cosas. Entonces, yo me baso en la información que estos seres me han transmitido, pero la concateno, la contrasto, viajando por todo el mundo, haciendo investigación de campo. De hecho, a Garabandal estamos viajando con un grupo de investigadores. No voy a decir la fecha ni con quiénes voy, pues son muy conocidos allí en España. Para investigar la zona. Luego estoy viajando a Egipto en noviembre, a Zeitún, justamente a recorrer la zona donde ocurrieron estas apariciones extraordinarias que se vinculan con una señora de luz. Así que yo necesito ensuciarme los zapatos, estar en los lugares y poner en relieve todo lo que estos seres me han dicho. Es una combinación. Se basa en el contacto, pero trato de investigarlo. Y es corroborar la información que te están proporcionando. Sí. Hasta el momento, en estos 22, 23 años, no me han mentido. Al contrario, me han dado como una ficha de un rompecabezas. Y luego, con un grupo de personas, porque no estoy solo en esto, hemos ido armando este rompecabezas. El año 99, no sé si lo sabías, yo creé un grupo de investigación que se llama Proyecto ESIS, Proyecto para el Estudio del Contacto con Inteligencias Superiores. De allí nació un boletín que difundíamos gratuitamente, se enviaba por correo, Enlace Cósmico. Y de ese boletín nació mi página web, que todavía está viva, que se llama legadocósmico.com. Digo que todavía está viva porque hay páginas que duran 3, 4 años y las sacan. Nosotros tenemos más de una década en Internet. Y mis libros, con mi propia editorial, que se publican, además de lo de Planeta, que escribo para España, es la editorial de Proyecto ESIS. Así que vengo haciendo esto de los 90. No es algo que Ricardo González esté investigando ahora porque se puso moda. Lo hago desde que soy ventañero. Claro, muy bien. México, ¿qué representa para todo tu contacto? México representa no solo para mí, sino para cualquier investigador serio del fenómeno OVNI. Sabe que tu país es muy importante dentro del registro de evidencias. Ha sido algo que los periodistas ustedes han generado, que la gente esté atenta para registrar evidencias. Creo que es el país que más evidencias ha podido generar filmando el cielo, haciendo vigilias nocturnas, etcétera, pero también testimonios de contacto. Yo viajo más de 20 países por año, he recorrido mucho el mundo y llegando ahora del aeropuerto, aquí al hotel, me comentaba pues
de los recientes congresos, tú has participado de uno, gente amiga que me fue a buscar al aeropuerto, y la cantidad de testigos, de contactados, de gente que está teniendo experiencias, ¿no? Y yo les comentaba que no conozco otro país como México que haya tantos testigos, tantos presuntos contactados que aparecen en medios y cuentan su experiencia. Yo creo que eso es muy importante, al margen de lo que uno pueda pensar de un caso o de otro, ¿no? Pero creo que es muy importante que la gente cuente su realidad. Además, como te he dicho antes, y con esto te redondeo mi respuesta, como peruano, que proviene de una cultura precolombina llena de misterios, como fueron los incas y otras culturas previas, por ejemplo, Chavín de Huántar, que está tan vinculada con la zona de injerencia de los apunianos en las sierras próximas a Huaraz. Imagínate, o sea, tengo un vínculo fuerte con México porque nos parecemos muchísimo, ¿no? En el contactismo, en nuestras culturas, hasta en la comida picante, étnicamente, somos muy parecidos, ¿no? Muchas de las cosas que se hablan del contacto en Perú y en México se remontan a nuestras culturas previas, sean los aztecas o los mayas, o sean de pronto los incas. Así que para mí sí es muy importante, y cada vez que vengo aquí trato de visitar algún yacimiento arqueológico y todo. ¿Qué opinas de aquellos contactados en la República Mexicana quienes han leído toda la experiencia de Ricardo González, toda la experiencia de Sixto Paz y de Luis Fernando Mostajo y de repente hacen una mezcolanza y ya son contactados? No los conozco y tal vez no tendría una opinión muy, muy buena de estar hablando de mensajes de contacto inspirándose en las experiencias de otros testigos, ¿no? Yo difundo mi mensaje, que tampoco es el mío, sencillamente lo que me pasó, lo que me transmitieron estos seres, a título personal. Yo en el pasado he formado parte de muchos grupos de contacto y he tenido experiencias maravillosas, increíbles. Prácticamente la referencia más importante en el Perú en contactismo fue Rama, y lo sigue siendo. Pero yo difundo todo esto sin ningún título, etiqueta, lo hago a título personal porque creo que ese es el verdadero mensaje. Y creo que eso nos ha permitido llegar a muchísima gente. Así que a cualquier persona que haya tenido algún contacto real, alguna experiencia con estos seres, mi humilde sugerencia es que mantengan esa libertad, que siempre piensen, que cuestionen todo y que la vida los va a llevar al lugar que tengan que llegar si es que son honestos.